en tu despacho. Gracias a ustedes por venir acá. Nos tratamos de usted, de vos, yo no sé por dónde ir. No, de vos. De vos. Estoy sorprendida primero, esto es frívolo, con tu altura. Pensé que medías mucho menos, sos altísimo. ¿Viste? Sí. Engaña, la televisión engaña. Sí, yo te decía recién fuera de cámara que el otro día me lo crucé a Amado Vudú en el Hotel Avión, en un evento, y pensé que era más alto. Y vos pensé que eras más, más chiquito, más petizo. Y no, ¿cuánto medís? 1,90 m. 1,90 m. Y tengo más pinta que Vudú. Vudú tiene los ojos más lindos, tiene un apellido más chip, Vudú. Sí, más, sí. Pero yo soy italiano, cruza con siciliano, te decía recién, sí. Así que... Es verdad. Él toca la guitarra. ¿Vos qué instrumento? No, ¿o no? ¿El arte no es lo tuyo? No, no es el fuerte mío. Mm. Empecé guitarra siendo muy chico y era un desastre. Cero oído tengo. Cero. Más allá que fui de jockey. ¿En serio? Fui de jockey. Ah, bueno, Amado también. Amado también. Yo fui muy malo. En el año 82, en Chivilcoy, en un boliche muy conocido que se llamó Babacos, tradicional, estuve unos cuantos años de jockey. ¿Y qué música sonaba en esa época? Cumbia, mucha cumbia, salía mucho con cumbia. ¿Bailabas cumbia? Me encanta a mí la cumbia. ¿En serio? Me encanta la cumbia y los boleros. Soy un romántico. Ah, pero me encanta arrancar la nota así. Todo lo contrario a lo que podía imaginarse, que tenés dos hijos, una nena y un varón. Recién vi las fotos, ya las vamos a mostrar. ¿Casado hace cuántos años? Casado hace 11 años. 11 años. ¿Y cómo se hace? Decías que sos romántico para que después de 11 años todavía las cosas sigan estando impecables con tanto trabajo. No sé si... Con la política. No es tan impecable. No sé si es tan impecable. Claro. Pero... es muy difícil. Claro. Es muy difícil porque, bueno, hace 4 años que soy ministro acá en la Nación y 6 fui en la provincia, así que... Hace 10 años que tengo una enorme actividad, claro. Muy intensa. Mm. Si bien fui legislador, tuve otros cumpliendo otras responsabilidades en otros ámbitos, el ejecutivo es una responsabilidad única que te asume muchísimo tiempo. Claro, y ni que hablar estar en, digamos, en el gobierno nacional, ¿no? Y con una presidenta como Cristina. ¿No queda tiempo, por ejemplo, para una cena romántica, unas velitas? ¿O es difícil? ¿Llama Cristina? No, siempre difícil. hay tiempo. Sí. Me parece que me estás mintiendo. No, te lo juro. Que lo intentás no tengo duda. Ahora que, funcione, no sé. Funciona por ahí poco, pero sí. ¿Y hace cuánto que no bailas un lento con tu mujer? No, muchísimo. La verdad que mucho, tenés razón. Faltan detalles, faltan gestos amorosos. Uno trata, en lo poco que está, trata de hacerlo, pero se hace muy difícil. Yo digo que esta noche te vas de acá, compras un buen ramo de flores y ya está, ¿eh? 11 rosas blancas. Yo siempre regalé 11 rosas blancas. Nunca 12, sí. Mira qué interesante. ¿Y eso por qué? ¿Y por qué? Porque en realidad la 12 era la persona que se la mandaba. Sos un buen bandazo, la tenés clarísima. Te vi el domingo hablando en conferencia de prensa. Ganaron por una mayoría, la verdad, impresionante. Contanos el detrás de escena. Cristina, vos, Amado, toda la gente. Contentos, la verdad que muy contentos. Durante el desarrollo de la jornada fuimos intercambiando llamados con la presidenta con respecto a la gran participación que veíamos. Ella era bastante conservadora en relación a decir, bueno, flaco, si vota el 60, bueno, terminó votando el casi el 80%. Ese fue el primer dato más significativo de la jornada, en la cual, sin lugar a duda, que Cristina había percibido que había una necesidad de parte de la sociedad de ser parte de la elección de los candidatos para las elecciones generales. Eso explica la gran participación que hubo el domingo. Así que, por un lado la participación, por el otro lado el número. El haber llegado al 5, ¿no? A los 2 dígitos, más de 50 puntos, realmente creo que nos pone a todos contentos y creo a Cristina más que a nadie, ¿no? Porque es como un reconocimiento a un esfuerzo de una persona que dijo el otro día de ella, me he deslomado en estos 3 años y medio, ¿no? En un año difícil, en un año donde no tiene la persona que compartió sus 35 años de vida, sus 2 hijos, diríamos, más allá de lo político, ¿no? Pero contento, la verdad que muy contento. De hecho, fue muy fuerte verla, Cristina, mostrando un costado tan vulnerable como una mujer cuando se muestra así, porque ella es en general una mujer más dura, y cuando la llamó a la hija, que primero no venía, que se acercó, era como un marco, era como un cuadro emotivo, interesante y muy emotivo, ¿no? Mostró ella un costado que habitualmente no muestra públicamente. Públicamente, pero después una persona encantadora, Cristina. Encantadora, diríamos. Uno en la intimidad o en lo diario, bueno, con todas las responsabilidades que tiene una presidenta de la Nación, que está muy metida
en la gestión, pero uno puede hablar de cualquier tema, inclusive decirle posiciones diferentes a las que ella tiene, aceptar. Pero con posiciones diferentes, sí, acepta. No, fácil, ¿no? Viviana, porque claro, en realidad es una persona que está muy convencida cuando toma una decisión, pero es de escuchar y mucho. A diferencia de Néstor, por ejemplo, que Néstor, yo decía que Néstor tenía un liderazgo de prepotencia. Iba para adelante, era un transgresor nato, y era, bueno, yo digo, habría que hacer un monumento el próximo 17 de noviembre al militante, un gran militante, pero era mucho más, digamos, de ir para adelante sin escuchar demasiado. ¿Dónde estabas cuando se murió Néstor? Porque ese día yo me acuerdo que era el día del censo. Mira, te voy a contar, era un día de lluvia, muy triste, por lo menos en Buenos Aires. Te voy a contar, yo el viernes ese anterior voy con Cristina y con Néstor a Chivilcoy, a mi ciudad. Un acto impresionante, 30.000 personas. Y no le pusimos ni un solo cartel a él. Fuimos en helicóptero. Yo, Cristina, ayer, cuando llegamos allá me dice, flaco, si llego a ser presidente en el año 2011, olvídate, ni una cuadra de agua corriente te hago. Nada, nada. Sí, vamos a Chivilcoy, se vuelve. Era vengativo. Hablo el sábado, hablé el domingo, hablé el lunes y el martes a la tarde, yo estaba en una reunión con el Frente Grande acá en un salón de los escudos del Ministerio y me llama. A la tercera vez le digo, ¿sabes qué pasa? Vos sos demasiado pejotista. Hoy estábamos sobre un tema partidario. Le digo, y la verdad, yo soy frentista, cargándolo. Me dice, bueno, habla con una persona, me dice, y volvé a llamarme. Y no lo llamo yo. Me acuerdo como si fuera ahora, 12 menos 20 de la noche, cosas que jamás hacía, apagué el teléfono. Mira. Apagué el teléfono. A las 8 y cuarto de la mañana, 8 y 20, me llaman. Sí, prendo de vuelta el teléfono porque me suena el fijo, preguntándome, che, ¿pasó algo con Néstor? Y tenía un montón de llamados de los secretarios que me daban la noticia de que había muerto, en realidad, porque Néstor, digamos, creo que hace poco lo dijo Cristina, murió en el mismo momento en que, digamos, se quiso levantar de la cama. Bueno. ¿Cómo era cuando vieron en ese momento? Porque algo que yo noto con vos o con Amado, se nota que hay como un cariño especial, que hay un código, una comunicación que traspasa. ¿Esto es así? Sí, o creo que yo creo que lo más importante es como una confianza. Hay admiración, aparte, Viviana, hay admiración. Un hombre admira a una mujer. Exactamente, yo realmente la admiro y siento como que la política y la vida me dio una oportunidad histórica de estar en el gobierno más transformador que reconozca la historia en los últimos 50 años y que va a tener un gran reconocimiento a la medida que vaya pasando el tiempo. De todo un proceso que tuvo una presidenta con un nivel de decisión y con un grado de audacia muy pocas veces visto. Y yo la admiro por esto, la admiro y quiero acompañarla. ¿Cómo es que una mujer te diga, Florencio tal cosa, Florencio tal? Florencio, todo, me la imagino en acción. Sí. ¿Cómo es? Las mujeres, ¿viste? Andamos a lavar los platos, ¿viste? Como en la calle con el auto. Yo pensé que nunca. ¿En tu caso cómo es que una mujer y encima presidente? Nunca noté eso, Viviana, nunca, jamás. ¿Nunca? Por ahí, a ver, ¿qué es la diferencia? Me voy con un hombre, por ahí si estás discutiendo y la discusión sube de temperatura. Va subiendo todo. ¿Entendés? Y ahí tenés un límite, pero la verdad que jamás he notado eso. ¿La piropean, por ejemplo, qué mona que estás hoy, que sí, le viniste, también nuevo, sí? Yo a veces le he dicho, ¿y cómo se toma ella los piropos? Le gusta. ¿Le gusta que le digan piropos? Como a toda mujer. ¿O de qué hablan con Cristina cuando no hablan de política? ¿O es el tema recurrente? No. Es imposible hablar otra cosa. Es imposible. Yo por lo menos hablo de política. Las veces que estoy con ella, hablamos sobre la gestión, sobre la política. ¿Cómo te ves si Cristina gana en octubre, por ejemplo, haciendo qué? ¿Cuál sería tu cargo? ¿Sabes que ¿Ya yo lo hablaron? Viviana, debe ser porque por la formación que tengo, mi padre, somos 6 hermanos y nos crió con un exceso de responsabilidad. Entonces soy bastante conservador en eso, bastante conservador. Yo aspiro a seguir acompañándola, pero me siento hecho. ¿Viste? Cuando vos decís, oh, puta, pasaron 30 años de militancia y fui de todo. ¿Sí? ¿Qué hiciste? Contame así un poco tu historia política. Empecé a militar muy joven, chico, en el año 82, con la vuelta de la democracia, con un gran entusiasmo. Mientras pasabas música. Dentro del peronismo. Y siempre laburé. Es otra cosa importante. ¿Y qué laburaste? Hice de todo. Trabajé, mirá. Perdón, quiero mostrar esta foto porque acá, para que los políticos laburen. Mirá esta foto, por favor. Pintor. Trabajé de pintor, trabajé en un horno de ladrillo, trabajé de cobrador, trabajé administrando edificios cuando me vine a estudiar, trabajé, tuve una heladería, fui heladero. Sí, yo. ¿Te preparaba los cucuruchos? Dice de todo lo que se te ocurra, de todo. Te imagino volcándolo, porque viste que el cucurucho es tradicional. Pero que callate, pero por supuesto. Y vendía también envasado, vendía frigor en una heladería. ¿Sabés que la tenía 14 años? Sí. Helado frigor. Mis viejos se van de vacaciones a Córdoba y instalamos dentro de mi casa un casino.
¿sí? Con todo el barrio, con todos éramos seis nosotros, imagínate lo que era el barrio. Y me desenchufan la heladera. Buenísimo. Me desenchufan la heladera. Entonces sí. Se me derritieron todos los envases. Digo, ¿cómo hago esto? Y recién habían salido los freezer y mi vieja tenía un freezer. Sí. Entonces los pongo en el freezer y puse una oferta. Sí, los vendía medio doblado, el Conobol estaba doblado, pero hecho de todo yo. El Conobol siempre se doblaba. Exactamente, pero he sido siempre un militante. Empecé muy joven. Mirá. Y pasé por todo, pasé por la legislatura, por el Consejo Deliberante, fui director de promoción del interior, fui jefe de gabinete de la provincia, ministro de gobierno, secretario para la modernización del Estado. Y siempre lo viví con una gran responsabilidad. Y a ver, y ser parte de este proceso, que vuelvo a repetirte, para mí es el proceso de transformación más importante que tiene la historia argentina, me siento hecho. Me siento hecho. Y aparte siempre tuve un lema, mirá, de lo único que vos te arrepentís cuando te vas de un lugar del Estado es de lo que no te animaste a hacer. Claro. Yo siempre me animo a todo, con todos los riesgos que eso implica. ¿Sí? Hicimos el nuevo documento, hicimos el pasaporte, creamos la agencia. ¿Qué fue lo más arriesgado que dijiste? Si me sale mal esta, me matan, tapa de todos los diarios. Pero dijiste, pero yo confío plenamente y voy adelante. ¿Qué fue? Una cosa fue el documento nuevo. Me sentía avalado por ella, pero me daba miedo. Porque, a ver, el último contrato, que fue un escándalo, que fue Siemens, Ministerio del Interior, era por 1.260 millones de dólares. Terminó un escándalo a nivel mundial. Claro. Le llevo yo una propuesta a la presidenta, 18 millones de dólares. Y digo, los muchachos, ¿no se estarán equivocando? ¿Vamos a poder hacer lo mismo? No lo mismo, mejor. Y empezamos a trabajar en un proceso de transformación con los empleos propios del Estado. Los capacitamos. Digo, ¿cómo hacemos para mudarlos? Estaban acá en Diagonal Norte, llevarlos a Parque Patricio. Los llevamos a Parque Patricio, los capacitamos, creamos una fábrica. Así que, bueno, y sacamos el documento. Después dijimos, che, ¿y si hacemos un documento? Porque digo, yo me recordaba a mi niñez. Digo, yo tenía el DNI, libreta, y me fui a sacar la cédula federal, porque digo, esto es muy incómodo. Entonces, che, digo, si inventamos un DNI, tarjeta, tal seguro, flaco, vos no estarás muy loco. Vamos para adelante, vamos. Y así salió el DNI, tarjeta. Claro. Es decir, esto fue una gran apuesta, una apuesta importante. Hicimos más de 10 millones, Viviana. 10 millones de nuevos documentos. El pasaporte, lo mismo. Digo, Cristina, anunciaron el 1 de marzo que lo vamos a hacer nosotros. Sí. ¿Cuándo? El 8 de marzo. Me llaman los míos y dicen, estás loco, flaco. Y yo te digo, estás loco, claro, Florencio. Bueno, así lo largamos y al 8 de marzo estábamos en 1.700 lugares haciendo el pasaporte. Inversión cero pesos. Inversión cero pesos. Tuvimos algunas dificultades, nos cortaron Leandro en Alén, porque no salían lo que tenía policía. La cuestión que hoy normalizamos y en los próximos días, total vos salías el sábado. Sábado, en los próximos días estamos largando un pasaporte, te doy una noticia, una primicia. Express, en que en 48 horas te entregan el pasaporte. Ah, pero es una noticia buenísima. ¿Sí? Es lo más eso. Estoy tratando de sumar todo. Sos romántico, arriesgado, elegante, sos tano y turco también. ¿Qué cruza con turco? Dios mío, con la invasión mora. Te llegan a agarrar enojado y sos bravísimo, ¿no? Sí, soy bravo. Sos bravo. Soy bravo. Claro, pobre tu mujer cuando te enojas, ¿no? Si llegás de mal humor a tu casa. Pero vos sabés que no llego aguanta, a mal humor, ¿no? Generalmente. No, no tengo mal humor. No, no soy. Pero la mezcla tana con turca es. Sí, si me enojo soy bravo. Sí. Pero aplico esto que decía Perón. Mira, el que conduce, y hay que aplicarlo también en el matrimonio, en la pareja, sí. No tiene el 100% de razón. Tiene el 50% de razón, pero de lo más importante. Está bueno. Si aplicás eso. Si sabes la cantidad general de cosas que evitás, pero de verdad, es para pensar. ¿Entendés? Y vos lo llevas adelante. Lo llevo en adelante. Tu trabajo y en tu casa. Sí, sí. ¿Qué te gusta comer? Una noche ideal. ¿Qué comes? ¿Qué pedís? Una burrata, por ejemplo, ¿sí? Que es el queso famoso, es italiano. Sí. Con oliva, pimienta, acompañado con tomate. Y después, bueno, si va, como pasta o como mucho pescado. Me gusta mucho el pescado. Me gusta todo. Me gustan todas las comidas. Todas. ¿Cocinás? ¿Preparás? No. En tu casa tenés pinta de que no haces nada, ¿no? No hago nada. Bueno, no, estás muy ocupado durante todo el día, pero. Pero soy de colaborar, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo en qué, por ejemplo? Cosas. Yo puedo acostarme a la hora que sea y me cuelgo el traje, cuelgo la corbata. Bueno, no, pero. Pero Florencio, te lo pido, por favor. Pero escúchame, pero soy. Pero soy ordenado, soy absolutamente. ¿Estás escuchando? ¿Me cuelgo el traje? No, hombre, soy muy, que soy ordenado, digamos, sí. Soy una persona ordenada, que es importante. No, pero digo, no sé, tenés dos hijos chiquitos. No, no, si se no duchan, el toallón, no, la señora, no, que no se yo no está. No, no, me cuelgo el traje y preparo la corbata. Exacto.